Hola, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a este gameplay de este gameplay de este juego que se llama Alien Isolación. Así se llama. Dicen que está muy canijo, que está hijo de su madre, que no manches, que sí, sí te revientas acá unos cuantos peditos. Pero pues vamos a ver, ¿no? Alien Isolación, ya vieron, así se llama. Así se llama. Entonces vamos a ver qué tan fuerte está el juego, ¿no? Porque hemos pasado por momentos difíciles. Aquí en vibración, sí, seguimiento de cabeza. Permite conectar a tu sistema, seguir el movimiento de tu cabeza y trasladar a tu personaje cuando esté echando un vistazo. Ah, ok. Bueno. Oye, está chingón, pero no tenemos la cámara. Extras. Bueno, vamos a darle. ¡Jugarts! Alien Isolación, modo superviviente. Ahora le dicen que este está bueno, ¿eh? Pues vamos a checarlo en otro gameplay, pero mientras a ver la historia. Vamos a la partida. Seguimiento de la cabeza. Jugar con seguimiento de la cabeza permite a la cámara. Pues no. Pues no, no tenemos la cámara. Dice jugar con la detección de ruido activada. Me permite la PlayStation conectada a tu sistema a detectar el nivel de ruido de la sala mientras juegas. Si haces mucho ruido, los enemigos podrán oírte. O sea que si hablo. A ver, vamos a ver qué pedo, güey. Que es normal, órale. Dice, está la barra de distancia hasta que casi no veas el logotipo de ese. Pues, órale, ahí está. Dice, cuantos más consigas y fabriques, más opciones tendrás de salir de una situación comprometida. Si usas un componente para hacer un explosivo casero, dejarás de tenerlo en tu inventario. Combina dispositivos para acabar con los androides, amigo. Ok, entonces no debemos hablar. Este gameplay va a ser sin hablarse. Sí, la neta. Sí. Se me hace un poquito injusto. A ver, vamos a ver si se puede ver más mi jetita. Para que la vean más a gusto. Ahí se ve más mi jetita, ¿verdad? Vamos a ver qué pedo. Vamos a ver si nos asustamos o no, gente. Si me cago, ustedes van a tener la culpa. Sega presenta, hijo de su pinche madre. Perdón. En asociación con 20th Century Fox. Informe final de la nave comercial Nostromo. Informa la suboficial de vuelo. Los demás miembros de la tripulación, Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash y el capitán Dallas, han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de 6 semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente del Nostromo. Fin del informe. Bueno, para los que vieron la película, sabrán quién es Ripley, ¿no? Sí saben, vea, sí saben. Sí saben, la verdad, sí, vea que sí saben. Archivo de actualización preparado para instalar. Espérate, estoy pasando por un momento muy tétrico. Claro. ¿Ripley? Soy Samuels. Trabajo para la compañía. Sí, papacito. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos es la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. ¿Dónde? Zeta Reticuli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en 2 días. Vamos a trasladarnos. ¿Vamos? Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Primero un cafecito, ¿no? ¿No?
Mira, Ripley, cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Tal vez así puedas pasar página. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso, güey? Despertando. Ay, mira sus patitas. Sus patitas. Por favor, ingrese, dice. Por favor, sign in. O sea, este es el Facebook, ¿no? Vamos a conectarnos. Ah, ahora el Facebook se checa así. El Facebook está bien feo. Se llama Torrens. Ah, está bajando música, ¿no? Explora la Torrens. Mira, aquí hay varias camitas. En estas camas no se puede hacer el delicioso. Vístete. No, pues vistiéndome no vas a poder hacer el delicioso. Bueno, de todas formas no hay nadie. Mira, aquí una figurita del Tum Tum. Entonces aquí ya se conectaron. Aquí ya se conectaron también. Entonces se conectaron. Menos. En esta nadie se ha conectado, está apagado. Vamos a vestirnos. ¿Quién es ropa, verdad? Bueno, todos salen de aquí, encueraditos. ¿Cuánto tiempo estuvimos encuadraditos? ¿Te imaginas cuánto tiempo sin bañarnos, güey? Hola, buenas noches. Personal storage. Aquí se guarda. Ok. Hola, busco ropa. ¿Aquí se puede? Aquí es para dormir otra vez. O sea, me levanté para dormir otra vez. Usa los puntos de registro para guardar tu progreso manualmente. Te avisarán si hay enemigos cerca. Ok. Ok, personal storage. Vístete, ok. Vamos a vestirnos. ¡Listo! Y estamos vestiditos. Ahora sí, si queremos hacer el delicioso, pues tenemos que... Nos va a costar más, pero no importa. Vístete. Listo. Usar. 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 Vamos a ver la tele. ¿O qué pacho? Aquí hay varios... usar. Dice Verlaine, Connor, Samuel, Taylor, Ripley. Ripley. Ajá. Luego... Me lo vas a dejar prendido por si alguien quiere verlo. A mí no me entretiene, pero pues habrá alguien a quien sí le entretenga. Personal storage. Aquí se puede guardar el progreso, entonces. Manualmente decía que se podía guardar el progreso. Bueno, pues no sé qué pedo. Entonces hay que abrir. Alguien vino por acá, ¿no? Bueno. Hola. Voy a usar este. ¡Uy! ¿Qué poco sí? Aquí nos podemos bañar, sí. Pero ya me vestí, entonces no está tan chido, ¿no? ¡Apágalo! Chinga, se escuchó un ruido. ¡Se escuchó! Aquí no se puede cagar. Bueno, pues si no se puede cagar, pues entonces ¿para qué, no? ¿Estás para qué, no? Hay que ir de regreso. Mira, las puertitas no hacen ruido, güey. ¿A dónde hay que ir ahora? ¿A dónde hay que ir? Hola. Oh. Mira, alguien puso un patito ya. Bueno, entonces nos regresamos. Entramos antes aquí, pero ahora vámonos derecho. Derecho, derecho, derecho. Hola, buenas noches. Estoy solita. ¿Qué te parece si... ¿Qué es eso? Se escucha algo. Se escucha como una respiración. Hola, buenas noches. Bueno, voy por acá. ¿Podemos correr? ¿Qué es eso? ¡Hola! Tenemos un acompañante. Qué bueno que no estoy solita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hermano? Ah, Ripley. Sí, ¿sabes? Soy yo. ¿Te has despertado ya? No, sigo dormido. Dormir tanto como vosotros. Estoy inspeccionando las instalaciones de la Torrens. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... La Nostromo. Sí, clase M.
Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. ¿Se ha levantado Taylor? No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. No la he visto. Iré a ver cómo está. Ok, objetivo completado. Ya acabaste la misión de toda la compañía. Habla con Samuels. ¿Dónde estás, Samuels? Samuels. Samuels, ¿dónde estás? ¿Qué podemos hacer aquí con...? Ah, con esto se asoma, mira, sí. Entonces, de repente podemos hacer esto y esto y esto. Ok, está chido, pero no tenemos la cámara. Eso se hubiera podido si hubiéramos comprado en Xbox. Fíjense que yo fui a comprar el juego y lo busqué para Xbox, pero no estaba para Xbox. Dije, pues hoy le vamos a variar. Vamos a comprar un juego ahora para Xbox. Ya hemos jugado varias veces en Play, pues ahora en Xbox. Y que en Xbox no lo tenían, estaba agotado. Pues dije, bueno, pues déjenmelo para Play, pues. Buenas noches, hola. ¿Dónde estás, nena? ¿Cómo puedo checar un mapita? ¿No hay mapita aquí? ¡Ah! ¡Hola! ¡Te he encontrado! ¡Ay! No hice ningún esfuerzo. Taylor, buenos días. Hola, Taylor. Ripley no tiene nada de bueno, si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Uno más duerme, si ya. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Eso sí, eso sí. Lo siento, he sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa, ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Objetivo completado. Habla con Taylor. Muy bien, los objetivos de aquí son bastante difíciles. Parece que ya estamos. Nuevo objetivo. Ve al puente del mando para el informe. Bueno, vamos al puente del mando para el informe. ¿Te acompaño o qué? ¿O qué hace? Este morro es bastante intelectual. ¿Qué tal? Ya estoy aquí. ¿Y ahora? Esta es una comandante. Espero muy que bien. Tenido un viaje tranquilo. Sí, sí, fíjate, sí. Está en muy buen estado para ser de la clase M, capitana. ¿Nomás somos cuando la cuatro? Torre estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Perdón que le ignore. Voy de este lado. Que nos acercábamos a la estación de Sebastopol. Oh. Tengo entendido que su contacto es el mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Ok. Acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. ¡Ah, caray! ¿Quién está hablando? Saludarles. Canal abierto, capitana. ¿Tiene todo el mundo su informe preliminar? Veréis la aproximación en los monitores. Yo lo escuchaba para allá y así de, ¿qué pedo? Bueno, a ver, vamos a subir. A subir con todos mis amiguitos. Bueno, tú estás aquí checking tu face. ¿Yo puedo estar aquí? ¿Sí? ¿Se puede? ¡Hola! Ah, mira, aquí hay alguien más. Bueno, tenemos amiguitos. No estamos solos, gente. Eso es lo bueno. ¿Qué dice aquí? A ver, aquí hay como una nota. Obtén el informe. ¿Qué es el informe? ¡Aguaque! ¡Ganaste un trofeo! ¡Aguaque! ¡Aguaque, Lala! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué buena broma! ¡Qué buena broma, gente! ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, procedente de Sinclair. Número de registro... ¿De Sinclair? M-7760. Del nene Sinclair. Pasajeros en una misión de Weyland Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Hola, mariscal. Mariscal, aquí la torre. Repítalo. La
Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Puedo mantener la Torrens en posición durante 24 horas. Tendrá noticias nuestras mucho antes. ¿Y cómo sabe? Con cuidado. Preparaos. En mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Pero son los mismos trajes. Esos trajes mantenían la cara iluminada en la película. Yo. El alien no es la única amenaza a bordo de la estación. También es la gripa, ¿vea? Y también el SIDA. Dice, Ripley no es una persona violenta, pero se defenderá si tiene que hacerlo. Está chido porque usan como el arte de la película. Todas esas cosas que están viendo, pues era lo que se veía en las pantallas cuando alguien en la película decía, a ver, vamos a ver el transbordador tal y la madre. Y se veía igualito, así como están viendo ahorita, así. Entonces, tenemos a la hija de Ripley. Si vieron la película o las películas, sabemos el destino de Ripley. Bueno, no sabemos si murió o sigue por ahí, pero sabemos que regresaba a la Tierra. Bueno, eso fue lo último que pasaba con Ripley. Entonces, pues no sé. Vamos a ver, gente, vamos a ver. Yeah. Hola, ya llegué. Ya llegué, mi gente. Bueno, me acaban de abrir aquí. Parece que aquí no hay gravedad todavía, pero bueno. Entramos bien. Nuevo objetivo. Busca ayuda. Bueno, pues no se supone que yo vengo a ayudar. Ah, mira, se ve chingón la luz, ¿eh? Bueno, hay que entrar aquí. No se puede. Ok, no se puede. ¿Me tengo que quitar el traje? Entonces, ¿para dónde? Aquí. Precaución, dice. No, aquí no, entonces es por aquí. ¿Qué pedo? Ayúdenme, gente, ayúdenme, Diosito. No me gusta atorarme los juegos. Ah, cambiarte, ok. Te cambias. Nos podemos cambiar para hacer el delicioso. Ya. Aquí, voy a entrar aquí. Bien, ya entré. Mira, todo se ve muy chingón, pinches gráficas. Usa los puntos de registro para guardar tu progreso manualmente. Te avisarán si hay enemigos cerca. ¿Estos son los puntos de registro? Yo no he entendido cuáles son los puntos de registro. ¿Cuáles son? ¿O este? ¿Será este? ¿O donde checamos el Facebook? Hola, ¿qué tal? Oh, ¿esto qué es? Piezas. Busca esquemas que te ayuden a crear objetos con los componentes que encuentres. Ok. ¿Aquí es el punto de registro? Disculpe. Oiga, señor. Oye. Bueno, pues no sé qué pedo, pero bueno, ya descubriremos después cuáles son los puntos de registro. Ok, prosigamos por aquí. ¡Hola! Verga. Ay, me choca que llegue alguien. Y así. Atención, error de estabilidad en Sebastopol. Ahí no me jodas.
¡Salió el fire! ¡Salió el fire! Ok, yo quisiera que me mostraran un botón para correr, pero no me lo enseñan. Ah, mira, ¿qué es esto? ¿Para tomar fotos? Sí, pues te digo aquí. Ah, ándale, ándale, ya descubrí cómo correr. Bueno, entonces vamos a ver si por aquí tenemos algo. ¡Hola! Bueno, por aquí nada. Llegamos al punto que ya había llegado. Entonces vamos por este otro pasillo. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Aquí, puta madre, aquí llegué. ¿Entonces por dónde chingados es? ¿Entonces por aquí? ¿Entonces por dónde chingados es? A ver, me estoy perdiendo. Ayúdenme, por favor. Ayúdenme, gente. Sí, pues estoy llegando al otro punto, exactamente. Estoy llegando al otro lado. A ver, debe haber algo por aquí que me pueda ayudar. ¿Qué es esto? Guardar partida. Ah, ok, es esto. Punto de control. ¿Suscribir los datos guardados? Seguro que quieres suscribir. ¿Eh? No, no veo el sí, pero bueno, ahí está. Listo, datos guardados. Pero, ¿para dónde chingados voy ahora? ¿Qué es esto? Aquí no se puede. No hay un método como para bajar la presión del fuego, porque ya vuelvo a donde estoy. Y no creo que sea para allá. Bueno, pues hay que bajar. ¿Sí tenemos que bajar? ¿O qué pedo? A ver, ¿para dónde se va esa manguera? Ah, para allá, bueno, vámonos. Chingue su madre. No, no puedo, no puedo. ¿Qué pedo? ¡Hola! ¿Será que es por aquí? Estoy perdido. Ayuda. ¿Y qué es esto? Usar, órale. Vamos a meternos aquí. Bueno, hay que avanzar. Vamos a gatitas, gente, a gatitas. Hola. ¡Me está vibrando, cámara! Vamos por acá, vamos por acá. Ahora, 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 ahora. Listo. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Dios mío. No puede haber tanta destrucción en un cuarto. No. Vamos a pasar por aquí. Parece que sí. ¡Ay, cabrón! Se cayó la muchacha. La pobre morra está tose y tose y tose y tose. ¿Y carajo que no hay nadie por aquí o qué? Joter, dijo Joter, sí, dijo Joter. A ver, bueno, me dijo Joto. Bueno, a ver, entonces es por aquí, ¿verdad? ¿Cómo te agachas? Ok, te agachas con R3. ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es eso? ¿Por qué el polvo se está revelando? Todo esto me recuerda, ahorita que estoy viendo los grafitis y eso, todo esto me recuerda a Dead Space Forgotten. Sí, pues todo esto es me recuerda mucho, pues no digo que sea parecido, pero sí me recuerda mucho a Dead Space. Bueno, vamos para arriba, usar. Hola. Sí, musiquita, eso significa que hay tranquilidad. ¿Dónde hay musiquita? Vamos a cerrar otras piezas. ¿Dónde hay musiquita? Hay tranquilidad. Y hay gente haciendo el delicioso. Vamos a ver si podemos. Ah, ya la apagamos. No, ya, no quiero hacer el delicioso, dice. ¿Piezas otras piezas? ¿Listo? ¿Las piezas para qué carajo sirven? No le agarro muy bien la onda. Bueno, prosigamos por acá. ¡Hola! Hola. A ver. ¿Hay alguien aquí? Tienes que gritarlo. Tienes que decir ¡hola! Restablecer la corriente. ¿Qué es eso, güey? Mira, ¿hay algo aquí? ¿O qué pedo? Bueno, a ver, ¿qué es esto? Código requerido. Pues no. Entonces por aquí no es. Seguimos avanzando. Seguimos avanzando. Dice, esta vida está para renta. Usa estos terminales para actualizar tu mapa. Usa botón del panel táctil para abrir el mapa. Ok, actualizar mapa. Listo. A ver. Vamos a ver el mapa. Soy el mapa. Porque yo soy Dora, ¿no? Yo soy Dora, sí, a huevo. Estas son puertitas, yo me supongo. Puertitas, escaleras. Entonces, tenemos que proseguir, gente. Porque soy el mapa. ¿Qué es esto? Usar. Con X. Tarpetas. Listo. Otra vez.
otra vez, no se deja. Chingón, chingón, ya se restableció. A huevo, a huevo. Hola. Aquí no funciona nada. No, pues no, nuevo objetivo. Busca un modo de suministrar energía a la puerta. Bueno, tenemos ya estas puertitas que ya sirven. Bueno, esta no. Y bueno, de aquí vengo. Tal vez tenemos que volver y... ¿O no? No lo sé, gente, no lo sé todavía. Vamos a ver este panel. Aquí pues, no se puede apretar nada. ¡Hola! Maldita sea, código requerido. Requerido. Siempre digo requerido. Pues aquí no hay... ¡Puta madre! Vamos a ver si en esta puerta se puede hacer algo. Hay otras escaleras del otro lado. Entonces vamos a ver si se puede por ahí. No hay una linternita, algo que nos dé, para que no nos dé tanto culito. Pero yo soy muy valiente. Ya me pasé el Outlast. Una vez que haya pasado el Outlast, ya no va a estar tan escalofriante este pedo. Esta madre, a ver. Pues con modo de suministrar energía. Esta madre. A esta puerta salidas. Había una salida del lado izquierdo, sí, pero no la veo. Aquí hay una salida, mira, pero... Chinga, no hay nada. ¡Hola! ¡Ayúdenme! ¡Estoy perdido! No, pues no. Uy. Bueno, yo voto porque regresemos. Porque tengamos que regresar. Y buscar una forma de suministrar. Aunque, a ver, vamos a checar en el cuarto. Si no hay nada. Si no hay nada. Al chile, qué pérdida de tiempo, güey. Sí, güey. Bueno, pues aquí de plano, ¿no? Vamos a ver esto. Terminal de acceso. A ver. A Record of Disaster. Dice, he movido las provisiones. Si buscas las provisiones, las he cambiado de sitio. Las dejaste todas a la vista donde cualquiera podía llevárselas. Te das cuenta de que todo lo que tuve que hacer para conseguirlas, las he escondido en uno de los almacenes. No te será difícil encontrarlas. El código es 0340. Ok. 0340. También nos hemos quedado sin medicinas. Ok. Compartida. Según se despide, dice. Hemos hecho un largo viaje juntos, pero por desgracia toca su fin. Quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que han trabajado y vivido en el Sebastopol durante estos años. Esperamos haber contribuido a hacer de ello un lugar mejor. Le garantizamos que el servidor central Apolo de Sexon y los androides amigo trabajarán para Sebastopol hasta el último momento. Les deseamos a todos lo mejor. Ok. Audio. Apagarlo todo. Volver aquí ahora mismo. Tenemos una pista. Algo pasa en ingeniería. Cerrar la terminal, cortar la corriente y no olvidéis nuestros informes. Los quiero de perfectos. Seguro que revisan la documentación. Ok, si te amas, restablece la corriente a la sola de salidas. ¡Listo! 0340, a ver. Vamos a ver el 0340. Vamos a ver qué encontramos por ahí en el 0340. Ya tenemos todo este pedo. Sí, muchas gracias. 0340. ¡Listo! Vamos a ver qué hay por aquí. ¿Qué hay por aquí? Tenemos piezas. ¿Qué más tenemos? No tenemos obo. El obo es bastante solución curativa. Has conseguido un esquema. Lo podrás ver en el menú radial. Está bien, el menú radial. ¿Dónde pito está? ¿Quién sabe? Has encontrado un esquema. Pulsa el círculo para acceder. ¡Oh! Pulsa L1 para fabricar. Bueno, ahorita vemos eso. Mientras queremos acción, ¿no, gente? La acción. Buscar. Coger objeto, para que recarga. Componente adhesivo. Ok, esta onda, vemos todo como si fuéramos Robocop, ¿no? Así, chuc, 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 chuc. Así, chuc, 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 chuc. Vamos a pasar ahora al siguiente objetivo. Que es esta puerta. Hola. ¿Qué tal? Buenas noches. Yo soy el Fede Lobo. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, Dios! Algo me dio el toques. Algo me dio toques. Voy a pasar por aquí entonces. ¡Córrele! ¿Qué ha ocurrido aquí? No lo sé, güey, pero está todo deshecho. Todo deshecho, todo.
Hay muerte y destrucción aquí. Aquí puedo oler muerte. Por aquí siento un espíritu. Ah, te creas. Oh. ¿Me están buscando? Estoy aquí mismo, Berlín. Nuevo objetivo. Contacta con la Torrens. Sí, 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 maldita sea. No digas maldiciones, ¿eh? No digas maldiciones, ¿eh? Aquí en el canal de Fede Lobo ya no se dicen maldiciones. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Acabo de sonar algo. Oh, Dios mío. ¿Por qué he estado en un problema como este, maldita sea? Y no he encontrado a mi jefa. Jefa, ¿dónde estás, jefa? Kid Up Amusement. A ver, vamos a ver aquí si encontramos algo. Ah, mira, tenemos algo aquí. Ok, vamos a usarlo. ¡A la 1-2 a la tech! ¡A la 1-2 a la tech! ¡A la 1-2 a la tech! Listo. Jajaja. Tengo un generador. Mira, aquí tenemos una maquinita. Vamos a jugar. ¿Qué es eso? Hola. ¿Estás por ahí? ¿Quién está por ahí? ¿Quién está por ahí? ¡Hola! ¿Quién está por ahí? Emergencia, guardar partida. Ahorita no, ahorita no, chingue, ahorita no. ¿Qué es esto? Abrir el conducto. Por aquí entró alguien. Por aquí entró alguien. Yo vi a alguien. Vamos a guardar la partida para ver qué pedo. Bueno, gente, hasta aquí vamos a dejarle en este episodio de Alien, ok. Espero que les haya gustado el primer episodio. Al parecer apenas va a comenzar la acción. Entonces, sí voy a seguir el día de mañana el segundo episodio de Alien. Entonces, para ver qué onda con toda esta onda. Así, las frases épicas del Fede Lobo. La nueva va a ser, a ver qué onda con esta onda. Nos vemos, gente. Muchísimas gracias. Bye. Mientras me llevaré este componente adhesivo. Híjole, híjole.